Mi nombre es Miguel Tebusco. Quiero enviarle saludos a todos los nuevos suscriptores. Muchas gracias por suscribirse a mi canal. Siempre le voy a tratar de hacer los mejores videos que podamos y enseñarle un poquito de la vida de nosotros. Llegamos a la islita, el Zambal está muy lleno de agua, no hay arena. Vamos ahorita para allá, pero ahora estamos aquí nosotros. El día no está tan bonito, pero está bonito. El Adriano al día, Elvi y el Eduardo Guaguaguá. Mi nombre es Miguel Tebusco, esto se llama Biorcan Island y llámame que te busco. Llegó Chef Selby. Como el churrasco. Chef Adriano, papá. Llegó el nuevo chef. Aprieta eso bien. Siempre es bueno que el Adriano practique en el grill para que cuando sea grande se acostumbre a cocinar. Llámame que te busco. El pescado Michael está ahí descansando una siestita. Y cuando se levante ese, ya ustedes saben para dónde quiere ir, para dónde va, para el agua. Delvi, una vueltita. Señor traje de bañito nuevo. Esa mujer tiene que estrenar un traje de baño nuevo todos los días que viene para el Zambal. Ahí es que prende, todo papá. Todo combina, su traje de baño, sus uñas y de todo, con su pelo. Sí, es que más me combina. Y como ustedes pueden ver, por cocinar en mi bote, nadie se queja. Aquí todo el mundo coge las pinzas, pone su carne, a lo que el otro hace de su ambiente. Llámame que te busco. Bueno, papá, mejor churraquito que eso. No lo hay. No lo hay, papá, en ningún lado no lo hay. Papi, esto no se ve en ningún lado. Mira eso, papá. Son inventitos. A las bananas. El mío fue el mejor que todo. ¿Este es mío? Sandwichito hecho por Adrián. Vamos a ver cómo sabe. ¡Wow! ¡Riquísimo! Señores, estamos en barbecue fuerte hoy. El chef Eduardo está encendido. Encendido, papá. El Michael está mirando su agüita. ¡Llámame que te busco! Te voy a hablar. Este es tu hermano mayor. Su hermano mayor lo está cuidando. Mira, Michael, vos te ríes. ¿Qué tú haces, Michael? ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú haces eso? La boca llena de agua. ¿Pero por qué tú haces eso? Hay que lavarle la boca. No haga eso. ¿Ok? No. Tremenda conversación que tiene ese tigre ahí. La madre no, se entiende. Los niños lindos no hacen eso. ¿Qué pasó? ¿Una foto? ¡Michael! ¡Michael! ¡El pescado! ¡Michael, pescado! ¡Eso, pescado, pescado! Ahí se le salió lindo, mi niño lindo. ¡Muy bien! Gracias a todos mis suscriptores. Señores, suscríbanse. Estamos llegando a los 100. Pásenlo. Llamen a los vecinos, llamen la noticia y díganle que Miguel Tebusco abrió un canal de YouTube, papá, y llámame que te busco, ya. Señores, y como pueden ver, acabamos de llegar al Zambal. El tiempo no está muy bueno, porque no hay mucho sol, pero miren esto. Aquí siempre es el paraíso. Este es mi paraíso, vuelto a ser el paraíso.
es que me gustan los días a mí, que esté nublado, porque cuando hace sol y no hay nubes, el día se hace demasiado de muy caliente. Ese es mi día favorito. Llámame que te busco. Bueno, señores, estamos en sección de fotos. Vamos. En vivo esto, ¿eh? Esto es en vivo. Sección de fotos. Espérate. Una, dos y tres. Y bienvenidos a All Over Sandbar, el mejor sandbar que hay en todo Miami. Llámame que te busco. El pescado. Y hasta los perros son felices en el samba. Nunca he visto un perro enojado. Y siempre hay un season que entran las aguas vivas por el inlet y hay que tener mucho cuidado porque son muchas las que entran. Esa es la ración, ¿eh? Venga, papá. Lo cogió, papá. Yo también estoy igual. Lo cogió. Esto está lleno de jellyfish. Hay agua viva donde quiera y todo el mundo mira, estaba con el picol. Y siempre hay que estar pendiente a la marea para que el bote no se te quede en el medio. Y esté nublado o haciendo sol, siempre es un placer estar en el samba. Mi hora favorita, a la hora de irnos, siempre nos paramos en la bahía a darnos un chapuzón. Creo y el buen humor en mi bote nunca puede faltar. Llámame que te busco. Y siempre de regreso para Fort Lauderdale por el Intracoastal cuando se acaba el día, la bachata y el perico ripiao nunca pueden faltar. Llámame que te busco.
Del día, qué mejor que la sección de fotos para recordar de que hicimos algo el día de hoy por el resto de nuestros días. Llámame que te busco. Now looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for.